Seis personas, entre ellas dos mujeres, quienes se movilizaban al interior de un vehículo tipo taxi por la calle 44 al sur de la capital del Cesar, fueron capturados por la policía al hallárseles un arma artesanal tipo mini Uzi, con la cual, según las autoridades, pretendían hurtar un establecimiento comercial. En labores de patrullaje, registro y control, la fuerza pública fue informada vía telefónica que en un vehículo de servicio público tipo taxi se movilizan cuatro hombres y dos mujeres, quienes llevaban en su interior una mochila en la cual portan un arma de fuego. La interceptación se hizo luego de recibir la alerta de parte de un ciudadano que informaba que estas personas pretendían realizar un hurto a una entidad comercial. El vehículo antes mencionado es interceptado en la calle 44 con carrera 25, donde mediante registro personal a los ocupantes del taxi desciende Andrés Isaac Ascanio Arenas, Linda Lorena Ramírez Fernández, María Alejandra Martínez Gamarra, Andrés Felipe Camacho Parra, Yair Enrique Acuña Landete y Jainer Alberto Cantillo Torres, de 32 años. Dentro del vehículo se visibilizó en la parte intermedia una mochila y al registrar esta en su interior contiene un arma de fuego artesanal con características similares a la mini Uzi con su respectivo proveedor y tres cartuchos calibre 9 milímetros. Por lo anterior se le procedió a leerle y materializarle los derechos que tienen como personas capturadas por el delito de fabricación, tráfico, portes de armas de fuego, accesorio, partes y municiones. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.